espiritual y no es necesario un rabino en los servicios de la sinagoga. Si está, qué bueno. Si no está, lo que tiene que haber necesariamente es alguien que pueda conducir el rezo. Y el rezo se lleva a cabo cuando son días de Torah, con la lectura de la Torah, y cuando no, con la lectura del Sidur, que es el libro de oraciones, con que lo conozca y lo pueda dirigir, todo mundo lo puede hacer. Es más, hay congregaciones que se turnan, que se van, primero le toca a uno, luego a otro, o sea, no hay necesidad de que nadie lo dirija en específico. Hay congregaciones que le pueden pagar a un cantor o hazán para que haga más bonita la liturgia, pero tampoco es necesario. Entonces, el rabino es absolutamente necesario en casamientos, divorcios, cuando alguien muere para decir las oraciones de los muertos en el panteón, y como guía espiritual, cuando la gente tiene dudas, es el maestro, es el rabino que les va a decir cómo proceder. Pero para la sinagoga, no. Y la otra pregunta, ¿cuál era? Ah, que si todo lo que acabo de decir, de que no hay un estilo definido para la construcción de las sinagogas. Y abajo nosotros tenemos un libro que pueden consultarlo o pueden comprarlo, que yo tuve el honor de escribir hace ya muchos años y que se llama Sinagogas de México. Y ahí ustedes pueden ver, tiene más de 300 fotografías. Cada una van a ver que es otra cosa, no, ninguna se parece mucho a la otra. Entonces, realmente, en este caso, por ejemplo, se trató de, más bien se copió una sinagoga de Lituania, porque las primeras sinagogas eran copias de sinagogas antiguas, porque los judíos no querían olvidar, porque tenían nostalgia, porque extrañaban, por lo que quieran, pero ya después se hicieron sinagogas modernas, donde ya lo que querían era dejar atrás el pasado y conectarse con la modernidad. Entonces, bueno, algo que a mí me parece sumamente interesante es que en el judaísmo, y por lo mismo que les dije antes, que no es importante el edificio en sí, y no es importante, o sea, no tenemos dioses tangibles para adorar, entonces el arte judío, que es un tema del que vamos a hablar hoy, se ha desarrollado alrededor de la palabra sagrada, de la palabra divina. Las cosas que han sido escritas con esta lengua tienen que ser embellecidas para, de una manera, enaltecer a Dios. Entonces, todo lo que gira alrededor de la Torah son objetos que tienen que ser bellos. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos, por una parte, esta que es una cortina mucho más bonita que la que tenemos allá atrás, que lo padre de esta es que la encontramos aquí. O sea, esta cortina fue de esta sinagoga, aunque tenemos de otras. Esta, como les dije, se llama paroquet. Siempre están adornadas y muchas veces, o siempre yo diría, tienen abajo en hebreo la inscripción que dice a nombre de quien se está donando. O sea, son donaciones familiares por la memoria de algún ser fallecido al que se quiere honrar. Entonces, bueno, en este caso, los elementos simbólicos que vemos son las tablas de la ley, que son los 10 mandamientos escritos en hebreo, que se escriben de derecha a izquierda. Los leones, que son unos seres que se han utilizado para protección de lugares sagrados desde la antigüedad. Si quieres la podemos, ya no nos acercan. ¿Sí? Estos leones estaban en el templo de Jerusalén y son seres que representan además a la tribu de Judá o de Yehudá, que es la tribu de la cual se considera que va a venir el Mesías. Entonces son animales protectores, se dice que son animales que duermen con los ojos abiertos y que por eso siempre están alertas y por eso simbolizan esta protección. Entonces muchas veces vamos a encontrar este conjunto iconográfico que es las tablas, los leones y una corona, porque la Torá es considerada, pues como les dije, lo más importante para el pueblo judío y entonces se le corona para darle más importancia, para considerándola una reina, una princesa. Entonces, bueno, pero yo había preparado esto con un orden y no me quiero salir porque estaba muy encantada con mi presentación. Sí, quiero decirles que tenemos un proyecto en la sinagoga, que es un deseo que yo tengo desde hace mucho tiempo y que poco a poco se va a ir concretando, que es tener una exposición
permanente sobre el ceremonial judío. O sea, que no nada más expongamos estas piezas, sino que tengamos videos de, para que vean cómo se usan, explicaciones muy puntuales y muy claras de qué es cada una de estas cosas, y además acabar de juntar todo lo que nos falta, que es mucho. Hay museos en el mundo que tienen exposiciones que son preciosas, ¿no? El Museo Judío de Nueva York, por ejemplo. Todo lo que tienen son objetos preciosos hechos de plata y tienen incrustaciones y son carísimos. Aquí, entre que no tenemos un peso para una cosa así, pero además el interés que tenemos no va por ahí, sino más bien por la parte más como didáctica de que podamos entender a través de los objetos lo que son, lo que es este ceremonial. ¿De dónde vamos a sacar los objetos o de dónde los estamos sacando? Esto ya es un tema en sí mismo que a mí me parece fascinante. Porque la palabra sagrada es tan importante dentro del judaísmo, y porque el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. El hombre judío no se puede cremar, no se puede... su cuerpo no se puede mutilar. Cuando un hombre muere, se tiene que enterrar para que regrese a la tierra. Entonces, los textos que contienen la palabra sagrada son tratados de la misma manera y se entierran. Pero no nada más los textos, también todo lo que estuvo en contacto con esos textos. Pensaríamos que solamente los textos sagrados son los que tienen esta categoría, pero se encontró en Egipto voy por orden. Entonces, todos estos textos y objetos que estuvieron en contacto con los textos se entierran. ¿Cómo se llama el depósito de los textos y de estas cosas? Se llama Geniza. Y cada sinagoga y cada comunidad tiene uno de estos depósitos, que antes estaban en las sinagogas y hoy están en los panteones. En el Cairo se encontró la Geniza más espectacular que ha existido, porque por el clima desértico todos estos documentos se protegieron. Y entonces no han acabado los estudiosos de revisar los millones de documentos que hay ahí, pero encontraron documentos que no son sagrados, que tienen que ver con contratos de personas, con listas de cosas. ¿Por qué? Porque se consideró que el hebreo, al ser la lengua sagrada de la liturgia, y había textos escritos en hebreo, pues los enterraron también. Entonces, lo que estos depósitos nos muestran de la vida cotidiana de los judíos de la época del templo es algo inagotable. Pero lo que viene a colación ahorita con nosotros es que, pues cuando se me ocurrió este proyecto de los objetos ceremoniales, pues pensé, lo mejor será ir con los enterradores, explicarles de qué se trata el proyecto y pedirles, ¿alguien le molesta o es alérgico a los gatos? Es que por aquí anda uno. ¿No? ¿No les molesta? Okay. Entonces les dije, tengo este proyecto y necesito que si van a enterrar cosas que crean que me pueden servir para explicar lo que es el ritual judío, pues que me lo guarden. Entonces, la mayoría de las cosas que ven acá me las dieron los enterradores. Entonces ya ese es un tema en sí mismo. Pero les voy a explicar lo que tenemos aquí porque tiene que ver con lo que hablamos hace rato de la sinagoga. Entonces, la Torah, voy a regresar otra vez a mi esquema. hace muchos años que yo hice mi tesis, que tuvo que ver con la importancia de la sinagoga como el espacio de vida desde el nacimiento hasta la muerte de los judíos, entendí que el arte judío se desarrolló alrededor de la palabra, no alrededor de los edificios o de otras cosas. Entonces, la Torah, ¿qué es? ¿Qué es? Ya vimos que es un pergamino, ya vimos que no se puede escribir en papel, tiene que ser una piel de un animal kosher, que son los animales permitidos. La tiene que escribir un sofer, que es un especialista escribano, que cada vez que va a empezar a escribir, se tiene que sumergir en el baño ritual, que se llama Tevilá, se llama Mikve, para estar purificado, y tiene que usar una tinta natural hecha con una pluma de un animal, de un ave kosher. Y entonces esto toma mucho tiempo, es un objeto verdaderamente importante dentro del ceremonial.
Una vez que la Torah está terminada, es cuando viene todo este proceso de embellecimiento, aunque ya la escritura, seguramente estarán de acuerdo conmigo, que ya es arte, ¿no? La caligrafía es una cosa preciosa. Y bueno, aquí pueden ver palabras en hebreo. Ahorita les levantamos un poquito todas estas cosas. Pero entonces, la Torah se guarda, se cierra, ¿sí? Se amarra con un listón o con una tela. Y hay dos estilos para guardarla, que tienen como objetivo guardar y proteger. Los judíos ashkenazim, que son los que llegaron de Rusia, de Polonia, de Lituania, de países europeos, pero también de países del Mediterráneo, su costumbre es guardar la Torah en algo que se llama meil, que es una tela que asemeja también el ropaje del sacerdote Aarón, que era el hermano de Moisés. Aquí tenemos varios ejemplos. Este es uno. O sea, aquí van los dos palos, ¿sí? O sea, está abierto, es como un vestido. Entonces tiene este agujero, esto entra, y aquí quedan como los dos palos de la Torah, y yo les prometo que cuando hagamos nuestra exposición vamos a tener todo, vamos a tener la Torah, y vamos a tener todo lo demás. Entonces, así es como se guarda la Torah entre los ashkenazim, o sea, los judíos europeos. Por aquí teníamos otra más, creo. Todas son muy similares, tienen este conjunto iconográfico de los 10 mandamientos, con la corona, con los leones, pero puede ser diferente, ¿sí? Y con las inscripciones de quién está dedicado, ¿sí? Estos todos estaban en esta sinagoga, estaban ya muy, muy maltratados y por eso ya se sacaron. Ahora, pero los judíos que vienen de los países árabes, que en México están conformados en dos comunidades separadas, la comunidad de los judíos de Alepo y la de los judíos de Damasco, aunque son sirios, aunque tienen las mismas costumbres, están, o sea, tienen sus propias sinagogas, escuelas, cementerios, aunque estamos todos mezclados, pero existen las instituciones. Bueno, yo fui con el enterrador de la comunidad Monte Sinai, que son los de Damasco, y él fue quien amabilísimamente me dio esa silla de la que ahorita vamos a hablar y las cajas, tenemos aquí dos cajas, esta y esta. O sea, aquí adentro, si se fijan, tiene unos hoyos, ¿sí? Y entonces aquí adentro es donde se guarda la Torah, todo el rollo. Esto influye en la postura del que está rezando, porque esto nunca se saca de ahí la Torah. Nunca. Entonces tú la pones parada, la abres y rezas parado. En cambio los ashkenazim le quitan la tela, acuestan la Torah y la desenrollan, ¿sí? Ahora no crean que la desenrollan, solamente la parasha o el versículo que toca leer esa vez. Cada semana se lee un versículo y son 52 semanas. Hay un ciclo en el que empieza y termina la lectura de la Torah. Entonces, hay un objeto que todavía no consigo, pero para la próxima ya lo vamos a tener, que se llama yad, que quiere decir mano, y es un palito con una mano apuntando y con eso van siguiendo la lectura, ¿sí? Bueno, entonces, la caja y el meil es para lo mismo, es para guardar la Torah. En este caso, pues es un poquito, mira, la voy a subir acá. Gracias, Bequita. Pues se puede hacer de cualquier estilo, como sea, pero en este caso es de madera, también se guardaban en otras cosas, en metal, ¿sí? Aquí tiene los palos, pero pues ya no tiene la Torah. Ahora, ustedes dirán, ¿y esto qué es? Esto también se pone arriba de estos palos, se llaman rimonim, que en su origen el rimón es la granada, que es una fruta típica de aquellas tierras, aunque también de las nuestras, pero que además es muy significativa en el judaísmo porque se cree que la granada tiene en su interior 613 semillitas. Yo no conozco a nadie que las haya contado, pero las mitzvot o los mandamientos de Dios son 613. Entonces, bueno, ya ha cambiado su forma, pero originalmente tenía una forma como de la granada. Y estos rimonim son otra forma de embellecimiento, de exaltación de la Torah, pero también nos recuerda la vestimenta del sacerdote, que tenía un pectoral
que tenía unas campanitas y cada vez que él se movía, la gente lo podía escuchar. Y también en la época en la que pues, había multitudes, era una manera de que pudieran saber por dónde iba pasando la procesión con la Torá, pero también porque el pueblo judío está lleno de supersticiones, era una manera de alejar a los malos espíritus, ¿sí? Bueno, generalmente son de plata, preciosas, pero bueno, nosotros, estas yo creo que son como de aluminio. Es para lo que nos alcanzó. Pero a ver si luego conseguimos unas de plata. Entonces, en cuanto a los ornamentos de la Torá, creo que esto es todo lo que tenemos. Quiero acabar de recorrer estas cositas para ver si sí. Yo creo que eso es lo que tiene que ver con la Torá. Hasta el momento, ¿alguna pregunta? Espero podérselas contestar. Sí. Así como tenemos a los askenazis que son Europa del Este, ¿los judíos sirios cómo se llamarían? ¿Qué nombre? Bueno, los que vinieron de Alepo se les dice Halevi, porque Hala es la manera hebrea de nombrar a Alepo, Hala. Entonces son los Halevis. Y su comunidad se llama Magen David, en México. Ahora, los judíos de Damasco se llaman Shamis, que viene de Shuam, que es Damasco, y en México es la comunidad Monte Sinai, que son los que tienen la sinagoga de aquí al lado, que cuando hacemos la visita del barrio judío, entramos a esa sinagoga también. Entonces, Damasco, Shami. Ajá. Perfecto. Entonces, bueno, esto es por lo que respecta a la Torah. Ahora, los judíos rezan, hay como una separación de género con obligaciones para los hombres y obligaciones para las mujeres en las comunidades ortodoxas, porque las reformistas o conservadoras sí igualan ya a las mujeres y las hacen mucho más partícipes de todo el ritual. ¿Por qué en un origen las mujeres quedaron exentas del rito de la sinagoga? Porque el rito de la sinagoga está sujeto a horarios muy, muy claros. Y las mujeres, por su biología, no podían estar sujetas a horarios que les exigieran algo que a lo mejor no iban a poder cumplir, porque a lo mejor iban a estar amamantando al bebé o alguna cosa de esas. Y porque las mujeres en la antigüedad, cuando se hicieron todas estas reglas, no se les tomaba en cuenta más que para todas las labores de los hijos, la casa, la cocina, etc. Los tiempos han cambiado y por eso hay congregaciones más liberales, pero las leyes ortodoxas eximen a las mujeres del ritual. Entonces, lo que es el rezo en la sinagoga es más una obligación del hombre. Pero los hombres también pueden rezar en su casa. Y hay ciertos elementos que se utilizan para el rezo. Uno de ellos, que seguramente han oído hablar de él, es el talit, que es este manto de oraciones, ¿sí?, que puede estar hecho de lana o de lino, y que nos recuerda los antiguos turbantes y también vestimentas. Antes los hombres se vestían en las épocas del desierto con cosas así parecidas que se ponían y se enrollaban, pero esto se usa para el rezo. Y lo más importante de este objeto no es la tela que ustedes ven, es esto, los nudos. Les dije que hay 613 mandamientos. Bueno, esto se llama talit o tzitzit. Hay un tzitzit que va por, que se ve en la vestimenta todos los días, que es como este, aunque este es para niños, ¿sí? Es como este, que es una especie de jorongo, no sé cómo, que se lo ponen así y entonces se sale de la camisa. Y esto lo tienen los hombres todo el día. Y este es el que se usa solamente cuando están rezando. Y ahorita si quieren pueden pasar todo esto y ver. Entonces, este que se llama Tzitzit Gadol, cada palabra hebrea tiene un significado numérico, un equivalente numérico. Y la palabra Tzitzit tiene el equivalente 600. Ahora, aquí hay cuatro flecos, ¿sí? Ocho flecos, con cinco nudos, 1, 2, 3, 4, 5,
8 y 5, 13, más 600 de la palabra tzitzit son 613. Esa es una explicación que yo vi. Pero lo importante de esto es que estos nuditos simbolizan los mandamientos de Dios y que tú los tienes que tener presentes siempre, cada vez, cada día y a cada hora. Para eso también hay otros objetos de los que ahorita vamos a hablar. Entonces el talit tiene ese objetivo. Las franjas azules no son necesarias, puede ser todo blanco o puede ser, yo he visto unos preciosos que hacen en Israel de batik de mil colores. Eso no es lo importante. Lo importante son los flecos. Entonces, los hombres y las mujeres en las comunidades liberales se ponen el talit y se ponen sus filacterias, que son el tefilín que va guardado, buenas noches, va guardado en una bolsita, ¿sí? Aquí va el sidur, el libro de rezos, y adentro guardan sus, digo, esto no tiene nada, aquí lo que dice es talit, ¿sí? Que es donde va el talit, y en la más chiquita va el tefilín, que son las filacterias. Pero en este caso, por ejemplo, tiene el nombre de la persona que lo usó, que se llama Isaac Amiga, Isaac Amiga, ¿no? Pero eso no es lo importante. Lo importante son estos objetos que se llaman tefilín. El tefilín es otro recordatorio de los mandamientos de Dios y es parte del ritual cotidiano del ser judío. Cuando digo cotidiano es todos los días menos Shabbat, porque el Shabbat, que es el sábado, ya estamos rodeados de bendiciones y esto ya no se hace, pero se hace todos los demás días de la semana. No sé si alguna vez lo han visto, estos cuadritos que llevan unas cintas de cuero, ¿sí? ¿Los han visto? Esto es algo personal, esto es algo que cada ser judío recibe cuando cumple los 13 años y es su bar mitzvah. Entonces, hay dos. Está el del Rosh, que es la cabeza, y está el del Yad, que es el brazo. Entonces, tú tienes que honrar y enaltecer a Dios con tu cabeza, con tu corazón, porque el de la mano se pone en el brazo izquierdo, cerca del corazón, y luego te lo enrollas en la mano. Es toda una técnica de la que hoy no vale la pena hablar. Hay una parte muy técnica, ¿sí? Está exactamente como debe de ser. Pero entonces tú tienes que estar con tu corazón, con tu cerebro y con tu mano, que es la que te hace funcionar, conectado a Dios. Y para eso son los tefilín. ¿Qué tienen esta Shin, que es la letra? Es la letra Shin, es una letra que es uno de los nombres de Dios. Pero ahorita vamos a hablar de la letra Shin en otro contexto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos estos, que aquí dice Rosh y aquí dice Yad. Rosh es cabeza y Yad es mano. Entonces ya sabemos que este es el del Rosh y este es el Yad. Por razones que no sé, el del Yad tiene cuatro compartimentos y el del Rosh tiene uno, ¿sí? Bueno, adentro de estos compartimentos van unos textos, y para eso sí voy a tener que recurrir a mi acordeón, que no, igual si quieren pasarlos, aquí hay más. Miren, este está muy interesante, aquí se ve, todo es de cuero, no hay otra cosa, entonces me imagino que es bastante difícil de hacer. Pero todo, también la tapa, todo es cuero y va cosido. Y adentro lleva estos textos que también son escritos por el sofer o escriba. También tienen que estar perfectamente escritos. No pueden tener errores porque, pues no pueden. ¿Ya? ¿Cómo se llama el del brazo, perdón? Ya. O sea, ya es mano. Y Rosh es cabeza. ¿Y por ejemplo, una mujer puede usarlo? En las comunidades liberales lo usan, pero en las ortodoxas, que como les decía yo, en México son la gran mayoría, no. Esto es solamente para hombres. Entonces, les voy a decir lo que hay de esto. Los tefilín, su fuente está en Deuteronomio 6:8.
Y dice, los atarás como señal sobre tu brazo y serán un recordatorio entre tus ojos. Sí, el de la cabeza va aquí, el del brazo va aquí cerca del corazón. Y esto está en el Deuteronomio. Hay cuatro secciones de la Torah que se describen en los textos que van adentro del Tefilín. Uno es el Shema Israel, que es la declaración más importante de todo judío, que dice que Dios es uno. Shema Israel, escucha Israel, Dios es tu Dios, Dios es uno. La segunda sección de la Torah que está dentro del Tefilín se llama Behayá, que es una promesa de que Dios nos va a recompensar si observamos todos sus mandamientos. La tercera se llama Kadesh, que es para recordar que siempre fuimos, recordar siempre que fuimos liberados de la esclavitud en Egipto. Y esto es muy importante porque no es la única oración en la que recordamos esto, es un recordatorio diario. Los judíos que rezan, diario en sus oraciones se recuerda que fuimos esclavos en Egipto y que fuimos liberados. ¿Y esto por qué es tan importante si esto ya pasó hace tantísimos años? Pues porque tenemos que valorar la libertad y tenemos que valorar que somos un pueblo y una nación que fue liberada y que ya no estamos en la esclavitud, y eso se tiene que agradecer. No se puede dar por hecho, se tiene que ir conquistando todo el tiempo. Y ahí está, ¿sí? Entonces, el último dice que hay una obligación en transmitir todos estos conocimientos y estos mandamientos a las futuras generaciones, ¿sí? Entonces esas son las cuatro secciones que están en los tefilín, que son las filacterias, que es lo que está circulando por ahí, ¿de acuerdo? Otra cosa para los rezos son los libros, ¿sí? Aquí les traje algunos que además son súper antiguos. Se abre al revés de como nosotros estamos acostumbrados, y para que vean la caligrafía hebrea, que es una belleza. Como les decía, todos estos libros viejos que ya no se usan tendrían que estar enterrados en la Geniza, que es la sección del panteón para los libros, pero se guardaron pues para esto, para poder aprender de ellos. Entonces, bueno, en este caso es tiene que ver con la Pascua. Si quieren pasar este de aquí. Ah, ¿y estos de dónde salieron? Hay una sinagoga en la calle de Córdoba, en la colonia Roma, que en breve se va a empezar a transformar, ya no se usa, entonces se va a convertir en el Centro de Documentación Judía de México, y ahí ustedes van a poder ir a consultar muchos documentos de todas las comunidades. Y entonces, dentro de la ordenación que están haciendo, sacaron algunas cosas y pues yo me abalancé y dije, no me dejen fuera. Entonces, bueno, esto es, tiene que ver con, son partes de la Biblia, ¿sí? Aquí se los paso, está bastante frágil. Y este de acá es una joya, porque miren la primera página, ¿sí? Ahorita se las paso. Aquí lo que dice es Mahzor. Hay algo que es el Sidur, que es el libro de oraciones diarias. Y Sidur viene de la palabra Seder, que quiere decir orden. O sea, es el orden de los rezos. Y luego está la palabra Mahzor, que quiere decir el círculo. Este se usa para las festividades. O sea, está el Mahzor de Rosh Hashanah, que es el año nuevo judío. Está el Mahzor de Yom Kippur, que es el día del perdón. Este es el Mahzor de Rosh Hashanah y de Yom Kippur, ¿sí? Entonces, es el libro que se sigue durante esta festividad, que es muy importante y que generalmente sucede en septiembre, octubre, de acuerdo a nuestro calendario. Lo interesante es que aquí dice Lublin. O sea, esto fue editado en Polonia y está escrito en ruso. O sea, lo de abajo, lo que dice la dirección del editorial y eso, cuando Polonia era parte de Rusia, porque la geografía ha cambiado en esas latitudes. Por ejemplo, mis abuelos maternos decían que ellos eran polacos, pero el lugar donde ellos nacieron hoy es Lituania, pero ya fue Rusia también. Entonces, bueno, aquí vemos un libro interesantísimo que es de 1897. Entonces, se los comparto con cuidado, ¿no? Digo, ya no, ya nadie lo va a usar más que para esto, para aprender, pero ahí está.
¿Qué más tenemos por acá? Bueno, este es otro talit. Ah, y esto me lo regaló un señor, que es los flecos para hacer el talit, que nunca se usaron, pero son de Jerusalén y son como de los años 20. Entonces, pues es algo valioso, ¿no? Que es, parece una cola de caballo, literal, pero son estos flecos de, yo creo que son de lana. Bueno. ¿Quién los hace? ¿Perdón? ¿Quién los hace? Pues hay gente que... Ah, tú dices los de Filipa. Pues son, es gente que tiene ese oficio. En México no conozco a nadie, son... Generalmente lo que sabemos es que se importan y se venden que los trajeron de Israel o de Nueva York, que es donde está la mayor parte de los que fabrican este tipo de cosas. Bueno, ahora, esta silla nos habla, es que lo padre de los objetos es que cada objeto podría ser una charla completa de 2 horas. Por eso es que vamos a ser tan superficiales hoy. Pero cada objeto nos habla de algún tipo de ritual, costumbre, creencia en el judaísmo. En este caso, esta silla nos conecta con un ritual fundamental que es la circuncisión o Brit Milá. Brit Milá quiere decir el pacto, ¿sí? Es un pacto que Dios hizo con Abraham desde aquellos tiempos en el que se circuncidó, y a partir de la primera circuncisión de la historia, que fue la de Abraham, entonces todos los descendientes del pueblo de Israel se tienen que circuncidar para cumplir con el pacto. Eso también tiene su fuente bíblica, que está en, ahí voy, dice en el Génesis 17, en el versículo 10, guarda pues mi alianza, tú y tu posteridad, todos vuestros varones serán circuncidados, la carne del prepucio y esa será la, ah, o sea, se circuncidarán la carne del prepucio y esa será la señal de la alianza entre yo y, y vosotros. A los 8 días será circuncidado todo varón de generación en generación. Claro que si el niño nació muy chiquito, con alguna enfermedad y no, o fue, o sea, con algún tipo de cuestión que lo deje en el hospital más tiempo del necesario, pues se ajusta la fecha. Pero lo ideal es que la circuncisión se hace a los 8 días porque ese es un mandamiento bíblico. Vamos a ver que hay otras cosas que no están en la Biblia y que son ya interpretaciones posteriores. Entonces, se dice que el profeta Elías, que saben, no se murió, sino que se fue en un carro al cielo, y hay muchas historias muy lindas de este profeta, él se dolía cuando el pueblo estaba incumpliendo las órdenes divinas, o cuando no estaban siendo morales, cuando no estaban haciendo las cosas que debían hacer, y acusaba al pueblo con Dios, y le decía, es que no se están portando bien. Entonces, hay esta tradición de que Dios le promete a Elías que ninguna circuncisión se va a hacer sin que él esté presente. Entonces él es el invitado de honor, que nunca lo vemos, pero siempre hay una silla para que él esté presente. De acuerdo a la tradición ashkenazí de los judíos europeos, puede ser una silla cualquiera, vacía, y el que hace la circuncisión trabaja con el bebé sobre cualquier superficie. Pero la tradición de los judíos del Medio Oriente utilizan una silla especial. Y esta silla, que es como un trono, es una que se usó en una comunidad de judíos de Alepo, en México, y que uno de los enterradores me hizo favor de regalar. Está bastante amolada, pero ¿quién se siente en esa silla? Hay un personaje que se llama el Sandak, que es como el padrino. Es el que carga al bebé para que el Moel, que es el que va a hacer la circuncisión, y que en México, en la calle de Jesús María, vivía uno que tenía el apellido muy apropiado de Clip. Ahora sus descendientes, hay alguno, ya no se dedican a eso, pero esta silla se usó para, sobre todo, yo creo que fue en la colonia Roma, porque es cuando los judíos de Alepo vivían ahí,
Y le pedí a quien hizo la exposición de abajo de la Kabbalah, que sabe muy buen hebreo, que me diga qué dice, porque muchas de estas inscripciones son para recordar a algún ser querido, y yo alcancé a entender algunas de las palabras, pero no todas. Y entonces ella me dijo que dice, Ze kiseh shel Eliyahu Anabi malach abay zahur latov, que quiere decir, esta es la silla de Eliyahu, o sea, del profeta Elías, el profeta ángel de la casa recordado para bien. Eso es lo que dice aquí, ¿sí? Y arriba dice Yaakov, que quiere decir Jacobo. No sé si porque quien la donó era un Jacobo, o si porque querían recordar a uno de los patriarcas, que son Abraham, Isaac y Jacobo. No sabemos, pero ahí dice Jacobo arriba. Y entonces, bueno, generalmente el sandak o el padrino, el que va a cargar al bebé, es alguien a quien se quiere honrar. En las comunidades del Medio Oriente se nombra a los bebés de acuerdo a los abuelos, y es como son comunidades tan patriarcales, primero va el papá del papá, luego va la mamá del papá, o sea, el nombre del abuelo paterno, y si es niña, el nombre de la abuela paterna. Si tienen un segundo varón, entonces ya recibe el nombre del abuelo materno, una segunda niña, el nombre de la abuela materna. Y ya si tienen un tercero, pues ya deciden qué nombre le quieren poner. En el caso Ashkenazí, la costumbre es totalmente diferente, porque consideran que no puedes nombrar a un bebé si el abuelo está vivo, porque le puedes robar su alma. Entonces le ponen por abuelos muertos, o por tíos, o por quien quiera. Como que las costumbres no están tan arraigadas entre los judíos europeos, que tuvieron un proceso de emancipación, revolución rusa, comunismo, entendieron otro tipo de movimientos sociales que los judíos del Medio Oriente jamás tuvieron. Entonces se arraigaron mucho más a las tradiciones, ¿sí? Entonces esa es la silla de Elías, que jamás la habíamos sacado de la bodega, entonces hoy la estamos compartiendo. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Estas son cosas que nos relacionan con la ceremonia del Shabbat. Shabbat, que es el séptimo día, cuando Dios creó al mundo, lo hizo en 6 días, y el séptimo descansó. Como este fue el día de descanso, y como otra vez recordando que los seres humanos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, si Dios descansó, nosotros tenemos que descansar. Y en ese descanso hay muchas prohibiciones, como que no podemos trabajar, no podemos prender fuego, no podemos transportarnos en ningún tipo de transporte que no sean nuestros pies, y muchas otras cosas que ya se han ido adaptando al mundo moderno, porque por ejemplo, prender la luz eléctrica pues no existía en esa época, pero es considerado como si prendieras fuego, y muchas cosas más. Entonces, el Shabbat es una festividad llena de amor, llena de calidez humana, donde se celebra que como Dios descansó, entonces nosotros tenemos que tener humanamente un día de descanso, y sobre todo un día de desconexión, donde no podemos alterar a la naturaleza de su estado natural. Y entonces, de su estado más bien. Digo, como les digo, cada punto podría ser una o más pláticas, y me da pena ser tan superficial, pero es como un resumen para hablar de estos objetos. Entonces, ¿cómo inicia el Shabbat? Con la prendida de las velas. Se prenden 2 o más velas, que la vela siempre ha tenido que ver con la santificación, con la vida espiritual, ¿sí? O sea, lo que es la parafina es lo que te conecta con la tierra, pero la luz, la flama, siempre, aunque se te caiga, siempre se va a ir para arriba. Y eso tiene que ver con una conexión espiritual. Entonces tú prendes 2 velas para iniciar el Shabbat. Y entonces se hacen cantos, como el Ejadodí, en el que al Shabbat se le considera una reina que entra a tu casa. Y entonces tú prendes las velas, que también hoy estaba leyendo que eso también tiene que ver con que en la época talmúdica, que es la época más o menos del inicio de la vida de Jesús, por esa época del siglo I es cuando se escribe el Talmud, pues no había luz eléctrica, entonces se prendían velas que al principio eran para tener luz,
pero como en el Shabbat no se puede prender luz, entonces se empezó a hacer la costumbre de prenderlas antes del Shabbat para que duraran y tuviéramos alguna manera de ver, ¿no? Prácticamente. Hoy en día estas velas no son con las que vamos a ver, porque pues están en un pequeño espacio de la casa. Ya la gente religiosa lo que hacen es prender la luz que quieran tener durante el Shabbat antes y ya luego la apagan hasta que termina. O sea, cometen el pecado de estar prendiendo, estar teniendo la luz. Yo que soy tan así de que no hay que dejar las luces prendidas nunca si no las estás usando, pero bueno, también mucha gente prende y apaga la luz porque hay muchos judíos que no cuidamos las leyes del Shabbat, no crean que todo el mundo las cuida, para nada, solamente los que son religiosos, los que son practicantes. Entonces empezamos con las velas y después se hace una cena en la que se bendice el vino y se bendice el pan que vamos a comer. Entonces, para el vino se puede usar un vaso, pero se ha desarrollado un arte alrededor de estos rituales. Esta es una copa, ¿no?, que se usó para bendecir el vino. Y que pues hay de muchos estilos, hay con patita, sin patita, hay más así, menos así, pero esta es una que nos habla de esta bendición de la, pues de lo que es la naturaleza y toda su generosidad al darnos la vida, al darnos la uva, y que es algo sumamente importante dentro del rito judío, y yo estoy segura que de todas las religiones el vino es algo que ocupa un lugar especial. Y luego se tapa, mientras se bendice el vino, se tapa el pan, como para que no se avergüence y que va después, hay una leyenda así. Entonces se tapa, aquí lo que dice es Shabbat, Shabbat Kodesh, que quiere decir el Shabbat sagrado, ¿sí? Pero puede ser con lo que ustedes quieran, se tapa el pan, que generalmente es una trenza, y ya después que se bendice el vino, se destapa y se come el pan. Antes se dice una bendición. Ahora, entre la bendición del vino y la bendición del pan, la gente se va a lavar las manos. Que hay una bendición ahí que se llama Netilat Yadayim, que es la purificación de las manos. Y para ella también hay un objeto. Se puede lavar con cualquier vaso, pero este es un objeto de Netilat Yadayim, en el que se agarra y se echa el agua en las manos, y esta es una purificación para llegar a comer el pan, que es algo que se agradece a la divinidad, el poder comer, el poder tener el pan. Entonces las manos se purifican antes, y esto también se usa, mucha gente lo tiene junto, no sé si mucha gente, pero hay gente que lo primero que hacen al levantarse en la mañana es lavarse las manos, porque se dice que durante la noche tus manos y todo, tú pues estás en contacto con el cuerpo, pueden haber, no sé, ciertos fluidos o ciertas impurezas o la ropa o lo que sea. Entonces, para empezar el día purificado y decir las oraciones de la mañana, se purifican las manos. Y esto se llama Netilat Yadayim. También se hace antes de comer, también se hace después de ir al baño y también se hace cuando vamos al panteón. Pero en el panteón no se dice ninguna bendición. Se purifican las manos más bien para dejar ahí lo que tuvo que ver con la muerte e irnos ya limpios. Ni siquiera nos secamos las manos, nos echamos el agua y nos salimos del cementerio, ¿sí? Bueno, déjenme revisar el acordeón para ver que esté yo en el buen camino. Esto ya. ¿Qué es este cuadro que vemos acá? Este cuadro, no sé si lo... ¿cómo? Lo ponemos aquí en la banquita, mira. Lo puedes poner encima de la tela. Este cuadro lleva un nombre genérico que no... Si no, ahorita se acercan y pueden ver todo. Pero es un cuadro que por las primeras palabras que tiene, o por la forma de la menorá, que es este candelabro de siete brazos, ha recibido el nombre de Shiviti o Menorá. Shiviti es la primera palabra del Salmo 16 en el octavo versículo, que dice, ¿qué dice? He puesto al Eterno ante mí sin cesar, porque Él siempre está a mi diestra.
Esto es el Salmo 16, en el que empieza con esas palabras, pero luego sigue. Y todo el Salmo está escrito en los brazos de este candelabro. Pero aquí está la primera palabra, Shiviti. Aquí está Adonai, que es una de las palabras que describen a Dios. Se supone que Dios tiene 70 nombres, pero ninguno se puede pronunciar en realidad. Y ahí está todo lo que sigue del Salmo. Esto salió de la sinagoga de la calle de Córdoba. Desde el siglo XIX se empieza a hacer costumbre que en las sinagogas se cuelga un cuadro de estos. La mayoría de las veces es en las comunidades del Medio Oriente. Mucha gente no sabe lo que dice, no lo puede leer, tiene un acomodo ahí como cabalístico, pero no importa, porque para el creyente el hecho de tener la palabra sagrada enfrente de él es una manera de protección, es una especie de amuleto. Entonces, aunque no sepamos lo que quiere decir, ahí está, de alguna manera protegiendo el lugar. ¿Sí? Eso es lo que se llama Shiviti o Menorá. En el de al lado, en la sinagoga de Monte Sinai, hay uno precioso que tiene elementos del Medio Oriente y que incluso dice quién lo escribió, en qué año, en qué ciudad, es de 1920. Y pues ahí está. Entonces, bueno, otro elemento que muchos de ustedes en las visitas preguntan qué es la mesusa. Lo que ustedes ven es un objeto que puede ser de metal, ¿no? Un cuadrito que está en las puertas, en las entradas de las casas, de los cuartos, de los establecimientos. Puede ser de metal, puede ser de acrílico, puede ser de madera. Esto se llama mesusa. La de abajo es de metal, la que hay en la puerta de mi oficina aquí en la entrada es de cerámica. No importa el contenedor, el tamaño, la figura. Lo que importa es que detrás, en este agujerito, tiene que caber un pergamino escrito por un sofer que describe lo que se llama Shema Israel. Bueno, son, antes de que lo pases, déjame enseñárselos. Perfecto. Sí, si quieres ábrelo y nada más ahorita quería yo enseñarles algo. Tiene dos versículos bíblicos, lo que está escrito allá adentro. Son dos versículos. Uno está en Deuteronomio número 6, que son los primeros dos párrafos del Shema Israel, de esta oración que dice, Israel escucha, Dios es uno. Y otro que habla de recordar sus mandamientos. Y el otro está en Deuteronomio 11, que habla del cumplimiento de la voluntad de Dios. Esto está también en un versículo bíblico que dice en Deuteronomio 6, versículo 9, y los escribirás, las palabras del Shema, en las jambas de tu casa y en tus portones. ¿Sí? O sea, la idea otra vez es que siempre tengas presente los mandamientos de Dios. Cuando entras por tu puerta o cuando sales, que tú te acuerdes. Y mucha gente, como en una manera de veneración o de recordación, lo que hacen es que lo tocan la mesusa con las puntas de sus dedos y lo besan, ¿no? Es una manera así. Pero realmente la mesusa, por ejemplo, yo, que soy una judía no practicante, pero que me identifico con esta historia, que me identifico con este pueblo y que me enorgullezco de ello, entonces a mí me gusta, me parece importante que en mi casa haya una mesusa, porque de esa manera yo me identifico con este pueblo, aunque no sea religiosa. Pero hay gente religiosa que piensa que la mesusa, si no está bien escrita, te puede traer desgracias. Y hoy leí una historia de un rabino que dijo que creo que su suegra o no sé quién estaba muy mal de la mano y estaba mal y no se curaba con nada y tenía una bola y fue al doctor A, B, C y D, hasta que fueron con el rabino y le dijeron, bueno, ¿qué hacemos? No sabemos, no sé qué. Y el rabino le dijo, revise la mesusa. Y resulta que en la mesusa faltaba la letra ya, Yud, que es la quinta letra del alfabeto, y que esa es la que tiene que ver con la mano. Bueno, entonces, estas o alguien que tuvo un accidente y que fue terrible y no sé qué, resulta que la mesusa tenía errores, en fin.
Yo personalmente no me identifico con esas creencias, pero creo que es bonito, ¿no?, tener un símbolo, ¿no?, de una pertenencia. Si ustedes caminan por estas calles del centro un día entre semana, van a ver muchas, porque hay negocios de judíos que trabajan aquí, ya no viven en esta zona, pero sí están, no se ven tanto desde la calle, pero se asoman tantito. En la calle de Guatemala yo he visto varias. Pero también tengo un amigo que vive en el centro, en la calle de Chile, y dice que en su edificio hay varias, o la mezuzá, o el clavito que muestra que ahí estuvo colgada porque ahí vivían judíos. Entonces, bueno, ahora, estas cosas tienen generalmente una shin, que es una letra del alfabeto hebreo, pero que quiere decir la palabra Shaddai, que es uno de los nombres de Dios, pero que también, por sus tres letras, Shaddai, quiere decir Shmo Dlatot Israel, que es cuida las puertas de Israel. ¿Sí? O sea, es una palabra como un acróstico. Entonces, este Shaddai es como el protector de las puertas de Israel. Hay que recordar también que, de acuerdo al relato bíblico, cuando fue esta historia dramática de que el faraón de Egipto no dejaba salir a los judíos de Egipto, y entonces mandó las plagas, la plaga 1, la plaga 2, bueno, ¿cuál fue la plaga 10? ¿Se acuerdan? Fue la muerte de los primogénitos. Pero a los primogénitos del pueblo de Israel no los mató, porque se hizo un sacrificio y la sangre del cordero se puso en las jambas de las puertas. Y entonces el ángel de la muerte se brincó esas puertas y los niños vivieron. Entonces también está conectado con esa historia, que no es de sangre, pero que es de otra cosa. Sí. En el caso de la Segunda Guerra Mundial, cuando sacaban a los judíos, se paraban en la puerta y arrancaban la mezuzá para llevársela. Ajá. Y dejar la puerta sin ese objeto, ¿no? A lo mejor para llevarse algo que los hacía sentir, no sé, su parte como más humana. Eso está muy interesante. Muy interesante. Muy bien. Entonces, ¿qué más tenemos por acá? Creo que ya casi nos estamos agotando las cosas, pero hay algo que siempre me preguntan, que qué es esta, la kipá, ¿no? Esto no es ninguno de nuestros tesoros, pero es un objeto que también hay algunos muy viejitos, y puede ser de diferentes estilos, ¿no? Como tejida, de cuero, de tela, de piel, etcétera. Lo importante es que, ¿cuál es el significado de este objeto? Y también, no sé si nos quieran pasar. La kipá tiene que ver con que el ser humano está a un nivel, buenas noches, a un nivel como humano, ¿no?, de tierra, pero arriba de nosotros está lo más importante, que es Dios, que es la eternidad, que es... Entonces, que tenemos que guardar cierta humildad ante eso y saber que estamos parados frente a algo que es mucho más grande. Y eso nos tiene que dar cierta humildad. La kipá, hay otra explicación, y es que cada mañana la bendición que agradece a Dios por coronar a Israel. Entonces es como una coronación, dice, con esplendor. Es un ser supremo, ¿no?, que está encima de nosotros. En hebreo la palabra kipá quiere decir cúpula. Y en yiddish se le dice yarmulke. Yiddish es la lengua de los judíos que llegaron de Europa Oriental y que se parece mucho al alemán, pero está escrito con caracteres hebreos y es una lengua judía. Yarmulke viene del arameo, que era una lengua que se usaba en la antigüedad por los judíos que... hay textos bíblicos que están escritos en arameo porque fue una de las lenguas que se usaba en la vida cotidiana. Sí. De hecho, el arameo es anterior al hebreo, ¿no? Sí. De hecho, la Biblia original se escribió en arameo. O sea, hubo épocas que estuvo en paralelo, ¿no? Pero que el hebreo era la lengua sagrada, la lengua de la sinagoga, y el arameo era la lengua de la vida cotidiana. Y por eso es que hay muchas cosas se dejaron en arameo. Yo no he entendido que la kipá representa la mano de Dios sobre el hombre, sobre su pueblo elegido, sobre su hijo. Ajá. Es que hay muchas explicaciones. Esa yo no la había oído, pero también, gracias. Y en el arameo la palabra yarmulke o yarmulka dice yira malka,
¿no? Si la separamos, Yidah Malka, que es temor del rey, de, temor del rey. Ahora, este es uno de esos objetos que no tiene referencias ni bíblicas ni talmúdicas. Es una costumbre que se hizo después. O sea, no, no está indicado, no está obligado, no está en la halajá, que son la, el compendio de leyes que tenemos que seguir. Simplemente es una... porque tenemos que mostrar esta reverencia, entonces se desarrolló este objeto. Pero generalmente vemos que si alguien está vestido de negro, o sea, es un hombre que tiene como una levita negra, camisa blanca, generalmente va a traer una kipá negra. Y muchas veces encima de la kipá va a traer un sombrero. Es como una manera mayor, ¿no?, de demostrar una mayor ortodoxia. Si ustedes ven a un muchacho con una kipá tejida de colores, bonita, ¿no?, con diferentes diseños, es muy probable que no esté vestido de negro, sino que esté de jeans o que sea un judío moderno. O sea, pero, y aquí vendemos unas de diferentes colores, por si alguna vez alguien se le ofrece, ahí las tenemos. ¿Qué más? Déjenme ver si se me está olvidando algo. Ya hablamos de la mezuzá, del shiviti, de la caja de la Torá, ya hablamos de la silla del Eliyahu, del talit. Me faltó nada más un objeto que es la menorá. Si ustedes, ustedes voltean, van a ver ahí dos candelabros de siete brazos enormes, que son parte del diseño de la sinagoga. Aquí tenemos una chiquita, que no es la menorá, que es diferente, porque esa tiene siete brazos. Y también es una indicación que está en la Biblia, en el Éxodo 25, donde Dios le ordena al pueblo de Israel la construcción de un candelabro de siete brazos. No da mayores explicaciones. Para el hombre de fe eso es suficiente. O sea, es un objeto sagrado de la antigüedad, una orden divina que está desde el Éxodo. A diferencia de la estrella de David, que no aparece en ninguno de nuestros textos. Eso fue un uso judío medieval, que de acuerdo a la historia que estamos narrando, fue antier. La Edad Media, pues apenas 800 años. Entonces, ahí hay mil explicaciones, a mí ninguna me acaba de gustar, pero la menorá es una indicación bíblica. Ahora, ¿qué es esto? Esto se llama Hanukiah. No es un candelabro de siete brazos, sino de nueve. O sea, son ocho y el central. Esto se utiliza para la fiesta de Hanukkah. Hanukkah sucede en diciembre, siempre es muy cerca de la fecha de la Navidad, y es cuando se celebra el milagro en el que los judíos que estaban bajo el yugo de los griegos, en el imperio helenista, que los helenistas querían que todos los súbditos se postraran ante sus dioses y que todos dejaran sus propias creencias para ser todos griegos, hubo un grupo de judíos que se rebeló, que hicieron una guerrilla y dijeron, nosotros no. Entonces fueron, pelearon, y es toda esta historia de que era un ejército de creyentes que no tenían armas, que no tenían nada, pero que ganaron, gracias a la fe. Entonces entraron al templo de Jerusalén, que estaba embarrado con sangre y con cosas de cerdos y que había sido desacralizado, lo recuperaron de manos de un ejército poderoso como el de los griegos y encontraron un jarrito de aceite, porque las velas, no existía la parafina, se prendían con aceite que hubiera servido para un día, para que el candelabro estuviera prendido un día, pero duró ocho días. Entonces, para celebrar este milagro, es que tenemos la festividad de Hanukkah, que es muy bonita. Y esa, pues ya pasó, o todavía le falta. La que viene en tres semanas es la fiesta de Pesaj. Para Pesaj, este es el último objeto que les voy a enseñar hoy. Gracias. Se utiliza un objeto que se llama Keara. Y la keara es una charola. Es una charola que debe de contener en cada uno de estos agujeritos, digamos, otro objeto de comida que nos va a recordar una de las partes que, o sea, el día de la Pascua, de Pesaj, hacemos un seder, que es una cena festiva en la que por medio de los alimentos recordamos la historia. ¿Sí? Hay
hay un chiste que a mí me parece que va más allá que un chiste y que es verdad, que dice, ¿cuál es lo que aprendemos en todas las festividades judías? Trataron de matarnos, nos salvamos, vamos a comer. Entonces, bueno, en este caso, aquí por ejemplo dice maror. Maror son hierbas amargas. O sea, algo maror es algo amargo. ¿Por qué comemos hierbas amargas en el seder de Pesach? Para recordar el yugo de cuando fuimos esclavos en Egipto. El amargor, las lágrimas, ¿no? Bueno, ¿qué dice acá? Beitza, huevo. Este es para representar que cuando los judíos pudieron pasar por el Mar Muerto, hasta donde les llegaba el agua, ¿no es cierto? El huevo tiene otro significado que tiene que ver con el ciclo de la vida, y también cuando hay un luto, a los que están de luto, a los dolientes, se les da un huevo, ¿no? Pero pues hay otros significados. Ahí está el carpaz, está el jaroset. El jaroset es como una pasta deliciosa que mi suegra, por ejemplo, la hace con dátiles y nueces, pero los ashkenazim me acostumbran a usar pasitas. Pero tiene un color rojo que representa los ladrillos con los que se construyeron las pirámides, ¿no? Cuando los judíos eran esclavos en Egipto. Y así cada cosa. Y al centro se pone la matzá, que es este pan ácimo que no hubo tiempo de que se pudiera leudar, ¿no? Cuando finalmente con la décima plaga llega Moisés con el pueblo y les dice, ahora sí es en serio, pero no vaya a ser que se arrepienta. Entonces, agarren sus chivas y vámonos. No hay tiempo de que el pan se hornee, no hay tiempo de leudar, vamos. Entonces, para recordar ese hecho, comemos una especie de galletas sin chiste, sin sabor ni nada, que se llama matzá. Queríamos organizar como una actividad de la sinagoga visitas guiadas a la fábrica de matzá, que está en la colonia Algarín, y la hacen los Filler. En la visita guiada del barrio judío, vamos a la calle de Soledad número 20, donde estuvo la fábrica de matzá, pero hoy está ahí en Algarín. Y ustedes, si van al súper, van a ver galletas Filler, pan Filler, es un pan negro, a mí me encanta, que era típico de los judíos ashkenazim, que se rebanaban un pedazo con ¿cómo se llama? Arenque, y con cebolla y no sé qué. Bueno, lo vamos a hacer el próximo año, porque este año nos llenamos de actividades y ya no tenemos tiempo de insertar esta visita. Pero el próximo año, se los prometemos, vamos a ir a la fábrica de matzá y a visitar la sinagoga de las calles de 5 de febrero en la colonia Adamos, porque está muy cerca. Entonces va a ser una actividad muy padre. Pero bueno, esto es lo que se pone en la mesa de matzá, de la Pascua, de Pesaj. Se usa lechuga, se usan dátiles, se usa matzá, el huevo, todo esto. El huevo en la Pascua tiene que ver con el sacrificio pascual. Es una manera de representar este sacrificio. Pero también usamos una patita o alguna mano de ternera o algo que nos recuerde ese sacrificio con el que el pueblo pudo salir y salvarse. Entonces, pues estas también me las dio uno de los enterradores, que sí, la verdad es que la copa de Eliyahu, la copa de Eliyahu, que pues esta yo la usé para hablar más bien de la copa del vino de Shabbat, pero que también invitamos al profeta Elías a la mesa del Seder y se le pone su copa como se le pone a todos, ¿no? Entonces, pues hay tanto que decir, pero también hay que poner un límite de tiempo. Más bien, yo quisiera saber qué preguntas tienen, si podemos responderlas, y que esto sea como un abrir así tantito la curiosidad por todas estas cosas, en preparación de nuestra exposición, que algún día la vamos a hacer, y que se puede convertir en muchas exposiciones. Por ejemplo, yo estuve en San Francisco en el Museo Judío y tuve la gran suerte de que me tocara una exposición temporal sobre la Torah y todo lo que la acompaña. Entonces, lo que ellos tenían, y yo lo voy a hacer aquí algún día, es que tenían un rollo totalmente abierto. Era larguísimo todo, con un acrílico. Y entonces tú podías ver, porque la gente que lee la Torah, pues siempre puede tener abierto un pedacito. Imagínense qué padre ver que la representación del momento en el que se abren las aguas para que los judíos pasen por el mar que se abrió y que hubo este milagro, ¿no?
y que luego se cerraron y se ahogaron los egipcios, y a mí me parece horrorosa esa situación y que no debió de suceder, pero en fin, eso está descrito de manera gráfica. Hay muchas letras de este lado, muchas letras de este lado y poquitas en medio, como si se hubiera abierto el mar. Entonces, había un escriba con el que uno podía platicar y ver cómo trabajaba, y había plumas y había pergaminos y había como todo lo que está alrededor de la Torah. Entonces, estos objetos se prestan para hacer diferentes exposiciones. ¿Tienen por ahí los rollos de los pergaminos de la Mesusa? Que me gustaría enseñarles algo. Gracias. Son de diferentes colores porque son de diferentes piezas, ¿no? Pero lo que tienen escrito es exactamente lo mismo. Y la palabra Shaddai, que les dije que la primera letra es la Shin, que está en la Mesusa, aquí está esta palabra. O sea, cuando ustedes guardan la Mesusa, se tiene que quedar esto hacia afuera, ¿sí? Y que les decía Shmor Latot Israel, o sea, es como una protección, aquí está también, ¿sí? Y lo que no sé qué dice y quiero investigar es lo de aquí. Eso no pude saber para la de hoy. Pero bueno, ¿qué más preguntas? Sí. ¿Cómo se